Bueno, aquí ya se terminó, le metimos 5 hileras, ya nada más están terminando allá. Yo estuve terminando de rematar aquí la punta, ya la enredé bien. Y ellos están terminando de amarrar los últimos palos de allá. Aquí a la entrada le pusimos 5 líneas, pues como así había dicho usted, que en la entrada le metiéramos 5. Y por ahí arriba pues le vamos a meter 3. Aquí va a quedar una puertita para que, pues claro, todavía no la hemos hecho, pero aquí se puede hacer una puertita provisional y ya después, pues si quiere poner una buena puertita, pues ya se le hará, ¿no? Pero claro, bueno, pues tienen que hacerle su entrada después para carro, entonces se va a tener que abrir por ahí en el camino, en donde vaya a pasar el camino, no sabemos. Ya se verá. Pero bueno, aquí ya quedó. Entonces, vamos a cargar nuestras cositas y nos vamos para la siguiente esquina. Bueno, esto es lo que se hizo ayer. Parte de la chamba. Estuvo limpiando para que podemos pasar este. Todo eso se cortó, se macheteó todo esto. Para que podamos meter el alambre. Y aquí en los lugares largos donde no hay, por decir, aquí hay tronco. Que es, ahí pasa el lindero. Pero como estos lugares que no hay, ahí se le van a ir buscando pues las estacas de madera. Es lo que se va a hacer hoy. Entonces este tramo pues está. Es un tramo algo largo. Aquí en busca del zapote mamey. Ahí vamos. Sobre esta veredita. Hoy andamos cercando, andamos continuando con la cerca de un terreno que compraron, pero ahorita estamos en una de las partes más accidentadas y bueno, ahí como va el hilo, pues va el lindero y sube hasta muy por allá arriba. Ya de aquí para allá es otro lote y nada más que ando cargando piedras para poder fijar bien traje una chin, ya se me fue mi piedra, donde que la fui a traer muy hasta allá arriba. Ahí están otras, pero están muy enterradas. Bueno, aquí vamos a poner este poste de concreto y ahí nos va a ayudar ese tronco. Ese tronco nos va a ayudar, pero también hay que fijarlo bien. Entonces pues voy por otra piedra. Y bueno, este terreno está muy bonito. Tiene mucho árbol frutal, café, árbol de látex, zapote mamey.
y canela, tiene muchas plantas hasta allá arriba es plano. Solo esta área es la que está muy quebrada. Y de aquí hacia abajo, pues ahí va donde vamos a meter ahorita los alambres. Y pues ahí les iremos enseñando. Ahora que estemos en otro lugar, que tenga mejor vista. Aquí arriba hay milpa. Miren, ahí va la milpa, va creciendo, va muy bonita. Aquí se ocupa tumbar la hierba, pero se ahorra uno lo de el arado. Aquí no se usa. Aquí se hace un hoyito, se echan las semillas y ahí van. Solo que pues ya se tiene que deshiervar para que no les gane la hierba, porque como aquí hay bastante materia orgánica y humedad, todo crece muy rápido. Y bueno, pues así es esto. Hay árboles grandes. Y allá abajo pasa un río. Pero pues de aquí se alcanza a oír el agua, pero no se ve el río. Allá adelante está otro, un pueblito. Solo están las casas. No se alcanzan a ver muy bien de aquí, pero por la rama de los árboles. Y ahorita aquí andamos trabajando, viendo las maripositas que andan por ahí volando. Y bueno, vamos a continuar con este trabajito. Ahí vienen los amigos acarreando el alambre de púa. Nada más que está muy muy peligroso porque está muy accidentado el camino. Y me hago un ladito para acá, pues no sea la de malas que les gane el rollo de alambre y pase a traerme, ¿verdad? Entonces bueno, ahí vienen. Y yo voy a juntar otra piedra que requiero para allá abajo, que sería esta. Esta piedra me la voy a llevar para ponerle al poste, porque la otra que llevé se me rodó y se me fue. Bueno, es donde sea, donde se acomoden. Si quieren, de ahí desenredamos. Para que ya no. Porque también tenemos que desenredar para el otro lado. Y si no, pues sería mejor en la esquina. Como ustedes gusten. Creo que de ahí, de la esquina, de ahí desenredamos para los dos lados. Sí, ya no voy a soltar mi roca porque si no va a parar hasta el río y no sé qué ande por allá alguien y le vaya a caer un rocazo en su cabeza. Mejor no la suelto hasta que la ponga donde va a ir. Bueno, aquí esa roca va a ir ahí y pues ahí vamos a seguir. Aquí está, miren, hay basura. Ese es lo malo cuando anda uno trabajando. Si uno lleva su botellita de agua, de lo que sea, se la acaba uno y hay que regresar el plástico para allá, para que no queden aquí
los basureros. Ahora vamos a ayudarles aquí. Con cuidado. Cuidado, cuidado. Aquí. Aquí me lo llevo. Aquí me lo llevo yo de este lado. Yo creo que lo vamos a poner por ahí, mire. Por ahí se ve más parejito. Y de ahí desenredamos para todos lados. Para arriba y ahorita también para abajo. Aquí. Aquí ahorita vemos cómo nos acomodamos para desenredarlo. Bueno, aquí va a quedar el cable. Y de ahorita vemos cómo lo ponemos para poderlo desenredar. Pues ahí quedó el alambre y de ahí vamos a jalarlo. Con esa horqueta de este árbol nos ayuda para detenerlo. Y de acá pues así. Entonces ahí quedó. Ahí queda muy bien. Ahí va, ahí lo llevamos. Uno se pone en la esquina. Yo aquí lo voy desenredando. Y el otro lo va jalando de la punta. Ya llegó, ¿verdad? Bueno, en algunos lados tensamos con una horqueta de guayaba. Pero aquí se nos facilitó con el malacate. Entonces ya nada más de ahí vamos a irle jalando con el malacate para que vaya tensando. Nada más que vamos a ponerle aquí una horqueta también para que detenga el poste, que no se lo lleve el alambre para allá. Y pues ahí traen la horqueta. Con esa horqueta ya no se va a mover para nada. Entonces ahí le rasco un poco o ahí da. Aquí así hace los ojos. Y para arriba ya no se va por ningún lado. No va. Como aquí está con mucha pendiente. Y ahí queda, ¿no? Pues ahí quedó. Además lo amarramos bien. Exactamente, y a tensar. Ajá. Y pues vamos a seguirle. Espéreme. Se enredó. Se atoró. Bueno, pues ahí estamos desenredando para la parte de el norte, toda la parte norte ya quedó, la parte oeste, y ahora estamos con la parte norte, solo que tenemos que ayudarle con un palo para que no se enrede. Vamos a ir dando a desenredar. Solo cuando se va para abajo se atora en el otro árbol y se sale.
Y pues ahí va. Ahí va, quién sabe hasta dónde. Ya vaya el señor. Allá lo va jalando con un lacito. Bueno. Quedó. Estas tres líneas ya quedaron. Y ahora, bueno, de ahí fue donde lo tensamos con el malacate, ese tronco. Y ahora estamos desenredando aquel que pues se aventó. Yo le calculo que se aventó más, como 3/4 de rollo. O sea que sí, se va a llevar bastante, bastante cable de aquí a allá. Apenas lo tendimos. Falta no sé. Ya se perdieron jalándolo. No sé si ya llegó hasta donde tiene que llegar. O aún le falta. Eso no lo sé. Ahorita que regresen a ver qué dicen. Pues miren amigos, con los últimos rayos del sol. Aquí a nosotros todavía aquí nos pega el sol. Pero a Quezapa 2, ese pueblito que está ahí enfrente se llama así, Quezapa 2, que pertenece a Cuetzalan, porque por allá donde ya no se ve, hay un Quezapa 1 que pertenece aquí a Mazatepec. Y bueno, ya subimos todo lo de allá, desde por allá abajo veníamos, por allá, allá estamos trabajando, y ahorita ya vamos de salida. Y miren, aquí hay mucha orquídea tirada en el suelo, que se caen, son unas pequeñas orquídeas, están floreando, son muy, muy diminutas. Y ahí hay de otro tipo, esas no sé cómo florean, todavía no están floreando, pero todas estas orquídeas se caen de arriba del árbol. Hay que esperar a ver cómo florean. Hay unas que le llaman flor de mayo, florean amarillo. Por ahí he visto algunas ya floreando. Y bueno, aquí ya llegamos a un cafetal. Ya de aquí empieza a ponerse plano el terreno. Ahorita andamos trabajando en la parte más que está, ¿cómo se llama? Quebrada le llaman. Y pues ahí vamos a ir recorriendo el camino. Aquí este terreno está muy bonito, lo andamos arreglando. Y bueno, ahorita estamos circulándolo. Estamos metiendo alambre de púa. Pero vean. Vean los cafetales cómo están. Los cafetos. Están ya floreando. Ya viene la flor. O sea que se ve que para este ciclo va a haber bastante café. Están muy llenos los cafés. Bueno, seguimos avanzando antes porque ya el sol está a punto de esconderse. Entonces, seguimos avanzando. Aquí tenemos todavía otro poste tirado que mañana lo vamos a... Mañana o pasado, no sé. A donde se requiera. Que tengan que llevar uno de concreto, metemos ese. Hoy estamos tendiendo alambre. Y es una parte muy, muy larga. Aquí está este arbolito. Ya casi no tiene punta, pero ahí sigue vivo. Y bueno, aquí ya está muy bonito. Hay una veredita que nos lleva a nuestro destino. Y aquí hay esta plantita. Vamos a ver. Bueno, está floreando naranja. Pero se enredó en el limón. O naranja, no sé. Ah, no, es una lima. Allá todavía tiene una lima, miren. Ahí abajo hay una lima. Y pues como tengo sed, vamos a tomarla. Y nos la vamos a comer. Es una lima y yo creo que esa plantita que está floreando es la que le llaman injerto. Es una enredadera que se clava en la planta y la va secando.
Creo que es esa. Bueno, aquí termina el lindero de este terreno. Y ahí ya es otro terreno. Y pues vamos. Seguimos caminando. Ahí está otra lima. También aquí hay naranjas. Y hay muchas plantas de otras cosas. Aquí llegan a sus postes. Aquel falta. Todavía enterrarlo bien y enderezarlo, ponerlo a plomo. Entonces aquí va a quedar una puerta. Por eso quedaron más pegados. Porque aquí hay una vereda. De aquí salen al pueblo. Y bueno, todo esto va a ser nuestro lindero. Ya se estuvo escombrando hoy. Y hoy y otros días más hemos estado escombrando para poder circularlo. Porque pues como es el lindero, ahí no le meten mucha mano. Pero ahorita que necesitamos poner el alambre, pues ya hay mucho poste aquí que hemos juntado para poderlo ir sujetando a todos los alambres de púa. Solo que aquí, como los linderos vienen en árboles muy viejos que había, ahí está un plátano, pero ya no tiene plátanos. Entonces ya con el hilo pues nos da un poco errónea la medida. Entonces vamos a tener que hacer una rectificación de medidas. ¿Para qué? Porque el plano marca derecho y los linderos nos dan como en zigzag. Entonces, si el